Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro maniobra con Guyana. El gobierno de Venezuela convoca un referéndum para anexionarse un amplio territorio del país vecino y puede aprovechar la crisis para aplazar las elecciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Venezuela ha desempolvado un conflicto territorial con un país vecino que se remonta al siglo XXI. Y del que muchos no se acordaban. El gobierno de Nicolás Maduro convocó el pasado fin de semana un referéndum en el que preguntó a los venezolanos si estarían de acuerdo con la anexión del Esequibo, un territorio selvático rico en minerales y petróleo que pertenece a Guyana. Pero detrás de su relevancia estratégica y tamaño, que quintuplica el de Bélgica, hay una maniobra política. El chavismo se volcó en esta votación. El voto a favor, según las autoridades, alcanzó un 95% con un 50% de participación, aunque no hay una sola fotografía de un colegio electoral que documente una afluencia masiva. Maduro convocó la consulta en octubre, un día después de las primarias de la oposición, que ganó por una amplia mayoría a María Corina Machado, a quien las autoridades chavistas tienen inhabilitada para participar en procesos electorales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente nos invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Segunda decisión, aquí la traje, activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las cinco decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los cinco sí, en cada una de sus partes. Y le entrego al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, la ley orgánica por la defensa de la Guayana Esequiba. Ley orgánica para regular la creación del Estado Guayana Esequiba y todas las decisiones del domingo pasado. It is very clear from what we just played there, from your statement, that you see this as a direct threat to Guyana's territorial integrity as well as sovereignty. I wonder then what is being done, what conversations you're having with leaders in the region and beyond to stop Maduro from a border incursion. Well, first of all, I'm very pleased to be here. The International Court of Justice, in its order, prohibited Venezuela from taking any action in relation to the questions in the referendum, which sought to annex Essequibo and to take certain administrative measures in relation to Essequibo. Venezuela went beyond yesterday, not only announcing measures that would annex Essequibo and take administrative measures, but they gave investors within the region 3 months to remove from this area Essequibo, that is Guyana. So last night, we immediately contacted the United Nations Secretary General. This morning, we have officially written to the United Nations Security Council. As you know, Guyana is a law-abiding country. We believe in the International Courts of Justice. That is why we're before the ICJ, and we believe the ICJ is where this controversy must be settled. But we are taking every precautionary measures against what is now a desperate attempt by Venezuela to seize our territory. What are those precautionary measures, Mr. President? So, first, we're working at a diplomatic level. We have engaged a number of our allies and friends within the region in relation to defense cooperation. The Department of Defense of the United States and the Guyana Defense Force, they have a very elaborate cooperation pact. They're fully engaged on this matter. We are engaging State Department, we are engaging the White House. The President Lula and myself had conversations. So CELAC, CARICOM, Commonwealth, and the OAS, they're all engaged on this matter so that they can weigh in ensuring that Venezuela does not act in a reckless or adventurous manner. I will say that we support a peaceful resolution of the border dispute between Venezuela and Guyana. The 1899 award determined the land boundary between Venezuela and Guyana should be respected unless or until the parties come to a new agreement or a competent legal body decides otherwise. So we would urge Venezuela and Guyana to continue to seek a peaceful resolution of their dispute. This is not something that will be settled by a referendum. Can I stay in Venezuela? Yeah. The statement that you issued late Friday
about the sanctions relief in Venezuela. Has there been any determination yet on whether Venezuela is actually, the Maduro government has gone ahead with its part of the bargain in this, and whether the U.S. is going to go ahead with sanctions? So they have not gone through with their part of the bargain. There are two additional steps that we want to see them take. We want to see them release political prisoners, and we want to see them release wrongfully detained Americans. That was part of the framework agreement that we had agreed to, that we had come to with them. They have not carried out their part of the agreement. We urge them to do so, but at the same time, we are considering the matter and will suspend some of the sanctions relief that we put in place earlier this year if we determine that adequate progress to the commitments they made to us have not been made. Mira, la disputa territorial venezolana data de la primera mitad del siglo XIX, cuando Venezuela se independiza, incorpora a lo que sería los territorios del nuevo Estado independiente, aquellos que hereda de la Capitanía General de Venezuela, creada el año 1777. En efecto, pues estos territorios fueron de alguna manera plasmados en diferentes documentos de carácter diplomático, de carácter cartográfico. Existen mapas, existe correspondencia que demuestra que efectivamente en algún momento del siglo XIX incluso Gran Bretaña y otras potencias occidentales reconocieron que efectivamente el territorio de Venezuela comenzaba en su frontera oriental en la margen izquierda del río Esequibo. Posteriormente, Gran Bretaña, con una política expansionista, una política imperialista, comenzó a explorar extensas porciones de territorio hacia el oeste, hacia el margen, a la margen izquierda del río Esequibo, y Venezuela protestó estas ambiciones, pues, por parte de Gran Bretaña. Incluso hubo conversaciones diplomáticas de muy alto nivel entre los ministros venezolanos, entre los embajadores venezolanos en Londres y el personal diplomático de ese país. En los años 50 del siglo XIX se llegó a un acuerdo entre los dos países para que no se siguiese colonizando el territorio hasta como la frontera natural, el río Esequibo. Gran Bretaña, por el contrario, actuando por la vía de los hechos, intentaba sucesivamente ir tomando territorio, ¿no? Esto obviamente llegó hasta un nivel en el que las relaciones se tensaron tanto que se rompieron en el año 1887, y al finales del siglo, pues Venezuela tuvo que asistir a un tribunal arbitral en el que no estuvo representada a nivel de jueces, y en el que pues se emitió una sentencia que le arrebató a Venezuela 160.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo. Y de allí pues continúa esta controversia territorial. Ahora Guyana es un estado independiente que hereda la disputa, la hereda de Gran Bretaña, y pues están trancadas las negociaciones hasta un punto en el que pues la cuestión ha ido a parar a la Corte Internacional de Justicia. Claro. ¿Y cuál es la importancia estratégica de esta región rica en oro, diamantes, manganeso y posiblemente otros recursos críticos como el crudo y el gas natural? Fija, yo quiero aclarar una cuestión porque a lo mejor se interpreta desde el punto de vista de la comunidad internacional que Venezuela reclama la región producto de las riquezas auríferas que yacen en el territorio, o producto de las riquezas de hidrocarburos y otros minerales que se encuentran en la fachada atlántica, pero la verdad no es esto exactamente lo que ocurre. Venezuela desde el comienzo de la reclamación ha sostenido una posición que tiene que ver eminentemente con un asunto de honor nacional. Jamás Venezuela ha reclamado este territorio por las riquezas que en el mismo yacen, bien sea desde el punto de vista de las riquezas mineras, como el oro, tú mismo lo has dicho, o por los recientes descubrimientos en la fachada atlántica, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.